día se hace más necesario contar con técnicas que nos permitan determinar fácil y rápidamente en qué área de las placas debemos empezar a buscar averías, partiendo de síntomas como el recalentamiento. Para esto, existen equipos como las cámaras térmicas que nos ayudan a visualizar las áreas más calientes, pero desafortunadamente son muy costosas y en ocasiones tampoco muestran en detalle cuál es el componente culpable de la falla. Haremos un interesante experimento con el cual aprenderemos una nueva técnica a aplicar para localizar componentes levemente recalentados. Para esto, soldaremos en una placa una resistencia SMD de 4.7 ohmios y a la cual le inyectaremos un voltaje pequeño, con lo cual simularemos un corto en el circuito. Esta resistencia tendrá que recalentarse levemente. Ahora veremos cómo el componente en corto nos puede dejar una marca bien definida sobre una simple hoja de papel. Probamos primero sin calentar la resistencia y después le inyectaremos los 3 voltios. Esta hoja de papel la podemos segmentar en cuadrículas con esfero o con cualquier marcador para que nos ayude a determinar exactamente el área de su ubicación. El papel que estamos utilizando es simple papel térmico que se usa en todas las cajas registradoras o datáfonos y lo podemos conseguir en cualquier papelería. En los casos en los que el recalentamiento sea más suave, tendremos que dejar el papel térmico más tiempo sobre el circuito. Podremos usar un trozo de espuma que nos ayude a fijar mejor el papel sobre el circuito impreso. El papel térmico deberá colocarse sobre su cara de impresión, que es la que viene expuesta en el rollo y que es la más brillante. Esperamos que este nuevo truco te ayude eficazmente en tu trabajo.